Perfecto, perfecto. Vamos bien, creo. Oh, diablos, creo que no quedaron tan molidos como yo pensaría. Ok, quiero que sepan algo que dice que... Ay, Migue. Hola. Nada, es cierto. Hola, muchachos, y sean bienvenidos a este su bonito canal. El día de hoy vamos a hacer una locura que no sé la verdad si me vaya a salir. Pero miren, les platico mi idea. Hemos hecho muchas hamburguesas de carne de res en este canal. Sí, pero hoy se me antojó una hamburguesa un poco distinta. El día de hoy la verdad es que dije, ¿y si hacemos una hamburguesita de pollo? Pero para hacer especial esta hamburguesa de pollo, no la quiero empanizada normal como todos, no. Yo quiero mi hamburguesa de pollo empanizada, con chetos, flaming hot. No sé qué esperar de esto, muchachos. Vamos a intentar hacerlo. He visto varias recetas de cómo hacerlo. Así que, acompáñenme. Pero miren, hoy les quería presumir mi outfit. Chéquense nomás. Chéquense este tenisaje que me ando cargando el día de hoy. A ver si se ve, Playerita, chéquense nomás, De casito. No, ya nada más por último, miren. Mandilito de la ruta de la garnacha. ¡Ah, bárbaro! Y pues nada más queda decirles que si ustedes quieren conseguir la playera o los tenis, pues solo tienen que ir a Tienda Foodie en Instagram o en Facebook. Ahí van a poderlas conseguir. Tienda Foodie, que obviamente ahora es la tienda oficial de la ruta de la garnacha. Muchachos, pues lamentablemente, miren, mágicamente se perdió un clip donde les explicaba qué pasaba, qué necesitábamos para esto, ¿verdad? Lo importante aquí es que, miren, vamos a necesitar una pechuga de pollo, pero le dije al de la pollería que obviamente me la moliera como para hacer hamburguesas. Después de eso, muchachos, vamos a necesitar leche, 3 huevos, harina, ajo en polvo, que bueno, yo voy a ocupar una sal con ajo. También vamos a ocupar un poquito de pimienta y, obviamente, los deliciosos Cheetos, Flaming Hot y Doritos Nacho. Pues bueno, muchachos, miren, primera cosa que vamos a hacer es sacar obviamente la carne de aquí de la bolsita. Nunca había tenido pollito así molido, la primera vez que manejo con pollito molido. Espero después de hoy no odiar al pollito molido. Sale, ya que tenemos aquí la carne del pollo fuera, pues miren, lo primero que vamos a hacer, vamos a echarle la sal con pimienta primero aquí, a estilo como si lo estuviéramos sazonando. Empezamos con la revolución, ¿no? Revolución, revolvederación. Ahora, en este bowl de acá vamos a echar la leche. Yo tengo varios botes, no crean que se van a ocupar 2 litros, sino es que tengo varios botes porque pues esa ya se iba a acabar y miren, pues esta todavía trae, ¿no? Yo llené esto como la mitad más o menos. El chiste es que se puedan aquí hundir los trocitos de pollo y que se queden aquí reposando un rato, ¿no? Entonces, aquí le vamos a agregar a esta leche, le vamos a agregar la pimienta, miren. Yo sé que no suena nada rico, ¿no? Leche con pimienta, pero pues mira. Ahora, revolvemos muy bien la leche con pimienta, muchachos, y ahora sí, viene lo bueno, ¿eh? Miren, muchachos, aquí a esta le vamos a echar tantita harina nada más, así, nomás como para no para quitarle un poquito lo pegajoso y que se pueda mezclar más, ¿no? Este pollo, muchachos, lo vamos a dejar aquí, miren, así como esta pieza es como si fuera una hamburguesita, la vamos a meter en la leche. Ay, ¿dónde se quedó mi carnecita? Que no se vayan a pegar. Ahí ponemos la otra carnecita y otra carnecita, claro que sí, señores y señoras. Y así vamos a seguir haciendo hamburguesitas, muchachos, y metiéndolas acá, ¿va? ¿Va? Miren, muchachos, y en lo que reposa nuestra carne aquí en la leche, nosotros ahora sí sigue sacar los Cheetos y molerlos. Muchos les van a decir que lo saquen y todo, pero no, miren, con la misma bolsita de los Cheetos aquí le hacen un doblez y ahí con lo que tengan a la mano, miren, así, la pura mano, o un aceite, o un termo con agua, o con su gato. Es cierto, muchachos, el chiste nada más es molerlos, no importa con qué. Es que queden bien moliditos. Ustedes aquí incluso los trozos que los sientan más grandes, así con la mano, váyanlo moliendo, que queden chidos. Ahorita les enseño cómo quedan al final. Al final lo que buscamos ya nada más es que queden así, moliditos. Y los que están todavía enteros, esos pues los vamos a moler más, ¿no? Y miren, si les digo por qué lo hagan en la bolsa esta de los mismos Cheetos, es por la simple y sencilla razón que como esta bolsa es muy resistente, pues miren, no se les va a estar rompiendo por ningún lado y pues ya ocupan la misma bolsa esta de aquí, pues para algo más, ¿no? Ya si la vamos a tirar a la basura, pues bueno, ya de menos le dimos un uso. Miren, muchachos, aquí el pollo que ahí se ve, vamos a dejarlo aquí nada más que esté reposando como por unos 5 minutitos, ¿eh? Miren, muchachos, una vez que lo dejamos reposar 5 minutazos aquí, es momento del paso imposible. Para empezar, pues vamos a echar los huevitos aquí, miren. Hay que revolver muy bien estos huevazos, muchachos.
Después, en este de aquí, vamos a echar harina. Ahora tenemos huevo, harina, chetos y doritos. Ahora sí, muchachos, sacamos una hamburguesita. Creo que aquí es ensuciarse las manos de a fuerzas, ¿eh? Así que no se preocupen. Bañamos esto en huevo muy bien, muchachos. Ahora, la harinawer. Harina, bien cubierto de harina, muchachos. Bien cubiertito de harina. Para después de eso, ahora sí, a los chetos, muchachos. A los chetos. Oh, diablos. Creo que no quedaron tan molidos como yo pensaría. Vamos a molerlos más todavía. Bueno, pues para que no pierda tanta forma, yo creo que vamos a dejarla aquí encima de los mismos chetos para hacer ahorita la otra de Doritos, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos bien, creo. Yo sé que lo están pensando. Yo sé que pasa por su mente. Chale, Miguel, te pasas. Se ve que no sabes ni lo que estás haciendo. Se ve que estás experimentando. Y sí, muchachos, estamos experimentando el día de hoy. No sé si vaya a salir esto. Tal vez ustedes ya, si el título de este video dice deliciosas hamburguesas Cheetos Flaming Hot, pues sí me salió, ¿no? Pero ahí en fuera creo que el proceso es muy importante de ver cómo se hizo esto. Y aparte de eso, miren, creo fielmente que el que no arriesga no gana. Entonces, hoy estamos aquí arriesgando, estamos dando todo y esperemos ganar una deliciosa hamburguesa. Nosotros estamos haciendo el paso diferente. Muchas veces dicen que para empanizar chido, pues le echan la leche al huevo. Pero nosotros estamos así como que primero la dejamos reposando en la leche, para después pasarla al huevo. Y ahora sí, a los Doritos. Ok, de nueva cuenta, muchachos, pues miren, ahí la vamos a dejar reposando en los Doritos, muchachos. Y las vamos a tener que dejar reposando ahora por otros 5 minutazos. Por lo mientras, es momento de ir a poner nuestro aceite a que se empiece a calentar. Necesitamos, yo por eso traje un litro, porque necesitamos que esté así, bien cubierta la hamburguesa de aceite. Entonces, miren, yo creo que vamos a soltar mucho aceite aquí. El aceite lo necesitamos muy, pero muy, pero muy caliente. Entonces, vamos a tener que esperar un ratito, ¿verdad que sí? Ahorita regresamos. 1:37 más tarde. Miren, como la neta no sé cómo vaya a reaccionar el aceite caliente con los chetos, la voy a meter así con una cucharita despacito. Y si salta, pues que Dios me bendiga, ¿no? Pues no brincó mucho que digamos. Tampoco quedó muy cubierta que digamos. Pero bien, pues, mi mamá me enseñó que cuando pasa eso, nosotros nada más le echamos por encimita esto, ¿no? Ahora vamos con la siguiente hamburguesa. ¡Ay! Miren, muchachos, ahí están hirviendo nuestras hamburguesas. Miren, quedaron sí bien cubiertas. Ya cuando eché la otra, sí se taparon perfectamente. Aquí ya le bajé la flama. La neta, ya los puse a flama bajita. Y pues vamos a dejarlos que se frían muy, pero muy, pero muy bien. Yo por lo mientras, muchachos, en lo que se están haciendo estas cosas, me pondré a jugar Nintendo Switch. Y si tú también tienes la Nintendo Switch o te gustan los videojuegos, pues no se te olvide pasar por mi segundo canal que se llama Mikelunch. Ahí todas las noches estoy haciendo en vivos, jugando videojuegos o nada más cotorreando con ustedes. Aquí abajito en la descripción está el link. Si tú, mira, también te interesa saber por qué mi Nintendo Switch se ve más grande que tus Joy-Con, ahí también está el video de estos bonitos controles. Miren, muchachos, pensándolo bien, como que se inflaron chido y están quedando fuera de del aceite. Entonces yo creo que les vamos a tener que dar una vueltecita para que se frían por los dos lados perfectamente bien, ¿eh? ¡Ay, vean esa belleza! ¡Ay, mami! Miren, esta todavía se ve blanquita por arriba, pero a ver, vamos a ver por abajo. ¡Ay, papaya de Celaya! No, sí, qué bueno que les di la vuelta, mira. ¡Ay, qué rico se ve esto, eh! ¡Qué delicioso! Ok, quiero que sepan algo que dice que... ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguelito! De verdad te pasas bien de lanza. Miren, muchachos, yo compré queso manchego y así en trozo, porque según mi idea era adentro de la hamburguesa meterle un chingado trocito de este para que cuando le mordiera saliera todo el queso derretido. Y pues con los nervios de que no sabía qué estaba pasando, no le puse el queso. Pero ya, este queso ahorita lo voy a rebanar, voy a hacer unas rebanadas bastante sabrosas y se las voy a poner encima para que con el mismo calor de la hamburguesa se empiece a derretir sabroso. 10 segundos más tarde. Miren, les voy a contar algo que, otra cosa que pasó. De pronto dije, ya llevan como 10 minutos aquí, yo creo que ya es tiempo de que las empecemos a sacar, ¿no? Voy por el pan, porque estos son hamburguesas, ¿no? ¿A quién creen que se le olvidó el pan? Tengo que ir a comprar un pan para hamburguesa porque alguien, todo tonto,
no trajo pan para hamburguesa. Bien, muchachos, pues ya que tenemos pan para hamburguesa, ahora sí, no es que a nadie se lo haya olvidado, ¿no? Calentamos el pan, le ponemos su carne encima y vámonos. Sale y vale, muchachos. Aquí están los panecitos. Hamburguesa de Cheetos Flaming Hot. Miren nada más esa belleza, cómo se ven los Cheetos y todo. Hamburguesa de Doritos Nacho. Y miren, ¿se acuerdan del queso? Pues salió algo mejor. Costrita de queso manchego encima, muchachos. Y para la otra, también, ahí les va su costa. ¡Uy, güey! ¡Uy! Cerca de problemas técnicos, muchachos, ¿eh? Ahora sí, se llegó el momento de la verdad. ¿Será que Migue preparó la mejor hamburguesa del mundo? ¿O será que la cajeteó rotundamente? Ahora sí, muchachos, la neta no sé qué esperar, ¿eh? La neta no sé qué esperar. No sé si esto sepa bueno, sepa malo. Huele bastante rico, ¿eh? Eso sí. Pero bueno. Miren, el pollito por dentro está demasiado bien cocido. Los Cheetos le dan una textura ultra crujiente al pollo. Ultra crujiente. O sea, escuchen nada más. Pero eso sí, muchachos, les tengo que ser bien honesto. Y la verdad es que como es pura pechuga de pollo, está muy seca. Está muy, pero muy, muy seca la carne. A ver, vamos a echarle catsup. A ver si con la catsup mejora eso. Sí, mejoró. Yo creo que para la próxima hay que pedir pierna y muslo. Porque la pierna y muslo tienen más grasita. Entonces yo creo que eso va a hacer que no nos quede la hamburguesa tan seca. Porque se siente extra seca, de verdad, ¿eh? O sea, de por sí la pechuga es muy seca. Entonces, pues sí, se tiene que sentir así. Ahora miren, teníamos una salsita verde ahí en el refri. O sea, no me vean mal. ¿Se dan cuenta que ya estoy comiendo una hamburguesa hecha con Cheetos? Ya echarle salsa o catsup ya es súper así de... Oh, sí, le echó salsa. Bien. La salsita le da un toque picoso excelente. Porque miren, los Cheetos, aunque son Flaming Hot, no pican. O sea, ya cuando como que los freí, ya no pican para nada. Y con esta salsita, no hombre, está en su mero punto. Y la verdad es que también con catsup no me desagradó nada, ¿eh? O sea, también sabe bueno con catsup. El pollo con catsup, la verdad es que siempre me recuerda como a mi niñez. Porque ya ahorita de grande, no sé por qué ya no le he echado catsup al pollo. Pero fue muy lindo recordar todos esos momentos cuando me echaba mi hamburguesita con catsup. Y miren, por ejemplo, aquí están las hamburguesas, aquí está la mesa. Miren, si ustedes estuvieron viendo que cuando cocinaba había fotos. Sí, estas fotos mi mamá las pegó en la mesa, miren, no se pueden quitar. Están por debajo de una mica. Y miren, ahí estoy yo de chiquito. Ah... Ese es Tavo de chiquito. ¡Ah! Este es Eduardo de chiquito. ¡Ah! Este es mi papá de joven. Porque chiquito ya no estaba, ¿eh? ¡Ah! Aquí en la mesa mi mamá tiene fotos de cada quien, de todos sus hijos. Tiene hasta eso, dice que son 3 fotos de cada hijo, donde sale cada hijo. Pero pues yo la otra vez estaba contando y mías mamás hay 2. Mi mami no me quiere. Ah, no es cierto. No, dice que porque cuando las puso yo nada más tenía 2 fotos. No lo sé, Rick, parece falso. Y ahora, muchachos, miren nada más para no dejarlos con el antojo. Sigue, la de Doritos. Uy, también está deliciosa. Ahora no sé con cuál quedarme. Diablo, señorito. Bien, muchachos, la de pollito con Cheetos Flaming Hot ya. Ya fue. Pero esta de Doritos se la voy a llevar a alguien especial a que la pruebe. A ver, mami, mira. Esta hamburguesa es de pollo, pero es... con Cheto, no, ese es con Doritos Nacho. Pruébala, por favor. Órale. Si quieres, aquí hay salsa. ¿No le pusiste lechuguita? Nada, no hay. ¿Me fuiste a comprar? No. Es tiempo de coronavirus, mami, no salgas. ¿Qué tal, mami? Está buena, pero se siente muy seca, ¿no? Es lo que les estoy diciendo, se siente muy seca, por eso te traje salsita. Mira, échale salsita. Ya tiene otro sabor. Ah, con la salsita ya sabe buena, ya dices, ah, esa sí sabe rica. ¿Se la llevo a mi papá a probar o crees que diga, ay, está muy seca? Llévesela. A ver, don Álvaro, esto es una hamburguesa de pollo. Ah, no me digas. Cubierta con Doritos Nacho. Pruébala, por favor.
era, él trae la salsa buena, esa es la buena. Esa verde, ese es de habanero verde. Esa está sabrosísima, miren, el yucateco. Esa es la buena para comer pollito, ¿eh? Incluso el Kentucky con esa salsa sabe buenísima. Tienes que echarle salsita al pollo, ¿eh? Porque si no, sí, porque si no se siente muy seca el pollo. No, hombre, esa salsita verde está... No tengo palabras. Serio, muy sabroso. Pues miren, muchachos, aquí mientras don Alvarito se acaba la hamburguesa, pues yo me despido de ustedes, muchachos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero hagan estas recetas. Si las hacen, pues recuerden etiquetarme ahí en Instagram para ver qué tal les quedaron y qué tal les parecieron, muchachos. También recuerden, muchachos, miren, acá abajito en la descripción les dejo. Ya tenemos Facebook, muchachos. Por si ustedes querían una página de Facebook, ya hay página de Facebook. Aquí abajito en la descripción está el link para que vayan ahora mismo y se metan y le den like a esa bonita página de Facebook, muchachos. ¡Ya tenemos Facebook! Cuídense muchísimo, muchachos. Ahí nos vemos. Bye, bye. Despídete, don Álvaro, que come su hamburguesa. Bye. Postdata, no me podía ir sin decirles esto. Solo quiero que recuerden que hoy y siempre ustedes son los mejores.